Hola, ¿cómo están? En este video les voy a compartir esta hermosa puntilla que nos compartió nuestra amiga y compañera Rosa Mondragón. Vamos a comenzar con 3 cadenas y enseguida vamos a hacer 4 macizos. Contando las cadenas serán un total de 5. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 3 cadenas y nuevamente 5 macizos. 1, 5. Ahora vamos a girar y vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y medio punto en el quinto macizo. Aquí. Ahora hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos medio punto aquí donde iniciamos, encima de las primeras 3 cadenas o del primer macizo. Ahora giramos a nuestro derecho, subimos con 3 cadenas y ahora vamos a hacer 11 macizos sobre las 9 cadenas. Contando las 3 cadenas serán un total de 12. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos medio punto sobre estas cadenas. Así. Ahora vamos a girar al revés y hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cargamos nuestro gancho para hacer un macizo y vamos a contar de la parte de atrás 5 macizos. 1, 2, 3, 4, 5. Y encima del quinto macizo vamos a hacer este macizo. Así. Ahora 2 cadenas. Cargamos nuestro gancho. Nos brincamos un macizo y en el que sigue hacemos el macizo. Ahora 2 cadenas, cargamos y hacemos un macizo hasta el final. Así. Ahora vamos a girar al derecho y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cargamos nuestro gancho y hacemos un macizo encima de este macizo que está aquí abajo. 2 cadenas y un macizo enseguida. Así. Ahora volvemos a repetir estos 12 macizos encima de estas cadenas, contando este que ya hicimos. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Ahora medio punto nuevamente en las cadenas. Así. Ahora giramos al revés y volvemos a repetir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cargamos nuestro gancho y nuevamente vamos a contar 5 macizos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí hacemos este macizo. Hacemos 2 cadenas, cargamos, nos brincamos 1 y en el siguiente un macizo, nuevamente 2 cadenas y el macizo en este último. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos medio punto aquí abajo en esta primera casita, encima, medio punto dejando libre este de acá. Ahora giramos al derecho, subo con 3 cadenas y en estas 5 cadenas voy a hacer 6 macizos con un piquito de 3 cadenas. 3 cadenas, un piquito, nuevamente, muy bien, ya tenemos los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 con el de la orilla con las cadenas y 8 con el que hacemos encima del macizo. Estos dos de las orillas no llevan piquitos, solo los 6 que van en medio. Ahora 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, un macizo y volvemos a repetir estos macizos para llegar acá abajo. Ya que llegamos, hacemos medio punto, giramos nuevamente al revés, repetimos nuevamente las 9 cadenas, volvemos a cargar nuestro gancho ya que tengamos las 9 cadenas y nuevamente en el quinto macizo. Volvemos a repetir 2 cadenas, un macizo, brincándonos uno en medio, 2 cadenas, un macizo, así. Ahora 5 cadenas y nuevamente tal como acá encima de la primera casita, del macizo de la primera casita, hacemos medio punto y dejamos libre esta de acá. Giramos, subimos con 3 cadenas y volvemos a repetir esta parte de aquí.
Una vez terminados los macizos, volvemos a repetir aquí esta parte de acá con dos cadenas, un macizo, dos cadenas, un macizo, y volvemos a repetir lo mismo para bajar. Una vez que ya bajamos e hicimos los macizos, giramos al revés nuevamente y hacemos las 9 cadenas. Cargamos nuestro gancho y repetimos lo mismo en el quinto macizo. Así, ahora 5 cadenas. Bajamos, hacemos medio punto. Así, giramos y volvemos a repetir esto mismo. Una vez que ya terminamos esta parte, que son los macizos con piquito, volvemos a bajar con 2 cadenas. Un macizo formando estas dos casitas. Volvemos a bajar con los 12 macizos contando este. Ahora ya que bajamos, hacemos medio punto. Y ya que tengamos 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5. Ya que estemos aquí, hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Un macizo a la tela. Así. Soltamos esta hebra y vamos a unir de este último motivo del tercer o cuarto macizo. 1, 2, 3, 4 de este. Metemos nuestro gancho y jalamos la hebra. Y ahora continuamos y hacemos los 5 macizos contando este, tal como al inicio. Y 5. Ahora hacemos 3 cadenas y nuevamente 5 macizos. Nuevamente 3 cadenas y 5 macizos. Ahora aquí, estos 5 macizos serían estos donde va el motivo. Entonces, ya que estemos en esta parte, vamos a girar y volvemos a repetir 7 cadenas, 7, medio punto en el quinto macizo.
y nuevamente, tal como al inicio, repetimos 9 cadenas. Ahora nos brincamos este espacio y hasta el macizo que está acá al final, hacemos medio punto, así, giramos al derecho, hacemos 3 cadenas y volvemos a repetir los 12 macizos que son estos del inicio. Una vez que ya hicimos estos 12 macizos, que serían estos del inicio, giramos y nuevamente hacemos 9 cadenas. Cargamos nuestro gancho y contamos 5 macizos. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos este macizo. Ahora 2 cadenas. Nos brincamos 1 y en el siguiente. Nuevamente 2 cadenas. Y un macizo encima de este que está al final. Así. Ahora 3 cadenas y voy a unir con medio punto sobre este macizo del motivo anterior. Unimos con medio punto, así. Ahora giramos al derecho y hago 2 cadenas. Un macizo, 2 cadenas, un macizo, y a partir de aquí volvemos a repetir todo el procedimiento. Aquí vemos esta parte, es esta de aquí. Entonces repetimos, bajamos las cadenas y todo lo volvemos a repetir igual que en el primer motivo. Aquí vemos nuestra puntilla ya terminada como muestra. Recuerden que a partir de que terminemos el segundo motivo, volvemos a repetir tal y como hicimos al terminar el primero. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle me gusta, comentar y compartir.